Javier Milei emitió facturas truchas por 120 millones de pesos. Estás investigando el patrimonio personal de Milei. Sos el que puso en foco, che, este no dice que vive de las conferencias, pero nunca facturó ninguna, etcétera. Dice que vive de las conferencias, pero no las facturó. Dice que se peleaba con el padre, pero recibió herencia del padre, y el padre a su vez cobraba subsidios durante el kirchnerismo al transporte. Familia que evadió patrimonio la puso en Estados Unidos. Y ahora lo último que revelamos es que Javier Milei emitió facturas truchas por 120 millones de pesos, obtuvo una moratoria y ese dinero se terminó usando para la campaña presidencial.